Hola, ¿qué tal chicos? Aquí llegó Longo nuevamente y bienvenidos sean a la parte número 40. A la parte número 40 de esto que es SimCity Builded. Y puedo decir ahorita con mucha gratitud que estamos pues en un episodio ya pues bastante alto para mi gusto. Si ven que me estoy haciendo así es porque estoy atacado de silicón, ¿vale? Tengo la pistolita de silicón aquí funcionando. Porque estoy haciendo el reglamento y estoy haciendo varias cosas para el colegio, ¿ya? Para los que no lo sepan, yo soy maestro de un colegio de primaria. Y pues estamos en el episodio 40. O sea, esta es una de las series más altas, o sea, más grandes en cuanto a capítulos que he hecho en SimCity. En SimCity, en mi canal. O sea, en general. Después, obviamente, de Jurassic World The Game y Jurassic. Bueno, ustedes ya ven que hay varias series, ¿no? Pero esta es una de las más largas que he hecho. Creo que es como la cuarta o quinta más larga. Ahorita es la segunda más larga que tengo activa. Mira cómo tengo el montón de silicón pegado hasta en el cabello. Por cierto, me corté el cabello. Y para celebrar de cierta manera este suceso, aparte. Aparte de que tengo el edificio que me acaban de dar, obviamente, por el evento de los alcaldes. Vamos a ir a la playa. ¿Vale? Ahí está. Resort de la Realeza. Sí, señor. Ahí está. No me da muchísimos puntos, pero mira, está muy bonito. Es como un hotel. Un hotel clásico muy bonito. Y tengo la playa saturada. Yo creo que en el próximo episodio, si consigo el siguiente objeto, o sea, la siguiente estructura, voy a tener que eliminar alguna de estas. Que de hecho estoy pensando en quitar el carrusel y esta cosa de aquí. Ahorita las tengo pues por ocupar espacio, pero es que en realidad no me sirven. Ok, estamos a nada de que empiece el nuevo evento, por cierto, o sea, el próximo evento. Faltan horas específicamente para que comencemos con el próximo evento. Oye, por cierto, ah, mira, ya se arregló. Lo de los. ¿Se acuerdan que no servía lo de los botones? Ya lo arreglé. Precisamente era para ver si en este capítulo lo conseguí hacer. Vale. Pues ya funciona. ¿Ok? Como les digo, faltan 2 horas 28 minutos para que empiece el siguiente torneo. En el anterior, fíjense. Había dicho que iba a hacer lo posible por quedar por lo menos acá en un lugar alto. Y me bajaron hasta el 19. Afortunadamente conseguí el de edificio. Si hubiera estado por debajo de esta línea, no hubiera conseguido nada. Ok, entonces ya nada más nos falta el centro comercial de lujo y crucero de lujo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, todo mi esfuerzo, todo mi empeño para, obviamente, ponerle todas las ganas y conseguir esta estructura. Ahorita tengo 51 tickets. Quiero subir ya de nivel para que me den 4 llaves Platinum y otros 2, ¿vale? En el próximo episodio seguramente compre algún otro edificio de llaves Platino o llaves doradas, no lo sé. Lo que me he dado cuenta, y no sé si ustedes también se dieron cuenta, es que los edificios de playa ahora dan más puntos. Ah, no, ya los bajaron. Hubo un día en el que me fijé y daban 6, 4, 5. Daban bastantes puntos. No sé si eso era debido a algún evento que hubo. Obviamente temporal, no sé a qué se haya debido. Pero sí estaban dando bastantes puntos épicos. Y yo quería aprovecharlo. Dije, ah, mira, qué bueno que lo hayan subido. Porque así voy a poder hacerme algún edificio de la playa. Pues bien, ¿no? Ok, voy a poner a hacer. De hecho, mira, aquí tengo ya para hacer este. Voy a dejar haciendo el de los que duran 8 horas. A ver. 8 horas. Mira, por ejemplo. 8 horas, ¿vale? Para mañana que esté listo. Y no estar preocupado. De dinero ahorita estoy un poquito urgido, ¿vale? Pero lo más importante y lo que ustedes vieron en la miniatura del video, no lo he hecho, apenas lo voy a hacer. Como pueden ver, tengo 1012 Sim Cash. Al fin, nunca había juntado una cantidad tan grande de Sim Cash. Pero me había propuesto a mí mismo y a mi interior. De hecho, había dicho, tengo que conseguir los 700 para comprarme las letras que iban a ser para el nombre de la ciudad. Gracias, gracias por el anuncio. Gracias. Siempre. No quiero volver a ver notificaciones. Y dije, bueno, si estoy juntando 700, mejor me compro la finca Maxis. Porque me quiero dar el lujo. No cualquier ciudad tiene la finca Maxis. Y vamos a proceder a comprarla.
Ok, nos vamos a ir a bomberos. Y aquí está. Podemos tener 4. Ok, requisitos nivel 22 y tener la torre Bu. Obviamente la tenemos y la tenemos a un nivel pues muy alto. Dice, la potente finca Maxis sirve como edificio de bomberos, policía y hospital. Su famoso habitante Maxis Man vende los objetos especiales de Bu. Esto es lo que yo quiero ver. ¿Me van a costar sin cash los objetos o me va a costar dinero? No me lo dijeron, lo había preguntado en episodios anteriores. Voy a tomar el riesgo y voy a comprar el edificio simplemente por el lujo de tenerlo. ¿Ok? Así que sin 1000 sin cash. Adiós. Ok. Cuesta dinero, sí señor. Parece que no hay ninguna vacante de superhéroe en la oficina del paro. Ayúdame a encontrar mi sino con estos. Ayúdame a encontrar mi sino con estos objetos especiales. Oye, qué bien, te las vende por dinero, pero ¿cada cuánto? No me dice cada cuánto. Si alguien tiene el dato, se los agradecería bastante. Ya tenemos aquí la finca Maxis. Me quedé con 12 sin cash. Ahora que reorganice toda la ciudad, obviamente voy a moverlo todo. Voy a quitar edificios, voy a colocar otros. Voy a intentar poner muchos, muchos de la zona Omega, porque ya saben que te dejan neosimoleones para, obviamente, comprar cosas. Ya que los impuestos realmente no me importan tanto, porque puedo conseguir los objetos haciéndolos en las tiendas. O sea que me da igual. El dinero normal me da igual. Yo ahorita tengo 3000. Y no hay nada bueno. Necesito comprar más espacio. Fíjense, ocupo un cohete y ocupo tres de estas cosas que no me han dejado. Tengo, de hecho, tengo hasta una de más de estas. Ocupo subir el almacenamiento de dinero porque tengo 13.000 como capacidad. Y necesito subirlo para tener más porque, por ejemplo, quiero comprar el... Para los drones. O no, no, no me acuerdo qué era la cobertura. Déjenme enseñárselos. El control net. ¿Vale? Quiero comprar este. ¿Ok? Fíjense, 37.000 vale. Necesito tener una capacidad exagerada de, pues de dinero. Y para esto, pues hay que conseguir todas las piezas que te piden. Que no es tan complicado. Pero luego te suelen dar más de unas que de otras. Y eso es lo que a mí me molesta, ¿verdad? Pero bueno, tenemos Finca Maxis. Eso quiere decir que ahora vamos a poder comprar piezas boom más fácil. Si tuviéramos dos, sería más fácil todavía. Puedes tener hasta 4, pero el problema es que ahorita, por ejemplo, ya me va a costar creo que 2000 la próxima que quiera comprar. O sea que ya ves tú, mira, me acaban de dar una pila. Ok, para los del club, chicos, no puedo vender piezas del Dr. Boo. Cualquier otra cosa sí se las puedo vender. Cualquiera, cualquiera. Piezas de almacenamiento, piezas de la playa, piezas de la montaña, objetos normales. Pero piezas del Dr. Boo no, porque necesito para poder subir de nivel y obviamente para completar los pedidos en el club, en el desafío pues de alcaldes, ¿no? Sigo esperando la actualización esta de las guerras, pues, contra otros clubes, lo seguimos esperando. Espero pronto salga y continuar, obviamente. Estoy grabando. Dile que ahorita le marco de vuelta. Entonces, a ver qué me das. Está bien la oferta. Entonces hay que conseguir más puntos de estos. Voy a ver si después compro algo. Por ejemplo, hay una decoración de la playa, pero es lo que les decía. 2 puntos, como que no me conviene mucho. Pero sí quiero conseguir el almacenamiento para poder guardar más dinero, obviamente, y poder, pues comprar esto. ¿Ok? Hay que juntar más dinero porque estoy a nada de subir de nivel en la torre de Boo. Me hace falta, mira, 4 puntitos. Si yo, por ejemplo, pongo esto, lo voy a conseguir. Pero ¿saben qué? Me voy a guardar ahorita todos los desastres porque para la última misión va a estar muy complicado porque esa gente lo menos que hacen de puntos son 60 mil. O sea, eso es lo menos y es una cosa exagerada. Entonces quiero juntar muchos puntos, no quedarme tan abajo porque si no me va a ir mal, o sea, no voy a conseguir la estructura y quiero conseguirla. Lo bueno es que tenemos todavía varias chances para poder hacerlo. Ok, déjenme dejar aquí en el chat a ver si alguien tiene quesos. A ver. Hello, chicos. ¿Alguien tiene quesos?
Ay, Dios. Necesito dos. No sé por qué puse esa coma ahí. Pero bueno. Es que necesito mandar esto para que me den una llave. Y los quesos, fíjense que luego suelen dármelos. Pero, no los ocupo. Cuando me salen no los ocupo y no los compro. Que últimamente sí los he ocupado para hacer precisamente papas. Que, o sea, me dan buen dinero por ellas. Y no son tan caras de hacer. Vamos a esperar ahorita, yo creo, unos 3 minutillos a ver si alguien contesta. Y pues nada, tengo ya mi torre, mi finca Maxis. Yo de hecho nunca pensé que fuera a conseguirla, ¿eh? Más adelante, a lo mejor vuelvo a comprar otra oferta de Sim Cash. Todavía me quedan 3 días, o sea que eso se convierte a 90. Más aparte el dinerito que podemos sacar de, obviamente, de esto de los cofres que vas juntando por temporada, que ahora conseguimos el platino, afortunadamente. Ok. Y pues hasta eso que la gente ha estado trabajando. Yo ahorita estoy en el lugar, pues como en el 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el lugar 11, ¿vale? Pero más, vamos bien. En el desafío, pues ya pasó. No podemos ver quién hizo o quién no hizo. Pero llegamos al cofre este. Al cofre muy poco común. A mí me gustaría llegar a este, al cofre épico, porque te dan 50 de Sim Cash que vienen de maravilla. Lástima porque no lo hemos conseguido. Pero ahorita lo que voy a hacer yo es estar al pendiente a ver si encuentro queso, porque no hay nadie quien me lo quiera dar. No hay nadie conectado. Ah, mira, aquí hay uno. Pero ocupo dos. Ocupo dos. Pero bueno. Entonces, en el próximo episodio, lo más seguro en el 41, voy a comprar otro edificio con llaves platino. Que tenemos 25, ¿vale? O igual hacemos alguna otra cosilla. Para no estar haciendo así tan rutinario de que, ay, es este episodio para mostrar este edificio. O así, ¿no? Igual dedicar un episodio completo a la cuestión de mostrar ciudades. Que por cierto, déjenme checar en el celular. Había dicho que el primero que me pusiera en YouTube visita mi ciudad, en el último episodio lo iba a hacer. Así que déjenme ver si alguien lo hizo. Déjenme ver. Y si lo hizo para revisar su ciudad. ¿Ok? Por cierto, ya tenemos 10.000, más de 10.100 suscriptores. Gracias, chicos. Somos más de 10.100 suscriptores. A ver, comentarios, comentarios más recientes. Ok, entonces nos vamos hasta abajo. Aquí está. Llego, visita mi ciudad, se llama Androidópolis. Pero te tengo agregado en el club. Si no lo tengo agregado en el club, obviamente no los puedo visitar, chicos. Ah, mire, y justamente Gilberto Rendón Jiménez me pone: buen video, amigo, por favor, haz video de la finca Maxis. No entiendo cómo funciona, gracias. Pues mira. Al parecer cada cierto tiempo te venden un objeto del Dr. Boo. No creo que sea muy seguido, yo creo que tienen que pasar algunas horas, no lo sé. Pero ya viste que ahorita pude comprar un guante. Pero aparte de eso, te da una cobertura muy muy bonita o sea, de todos los servicios. No ocupa casi nada de espacio. Y está guapo el edificio, ¿no? Ya cuando tengamos la estatua de Maxis Man, lo voy a poner atrás o a ver dónde lo coloco. Pero en un lugar representativo para que se vea bonito, ¿vale? Muy muy padre el video. Yo también ya me hice adicto al juego. Max Fernández. Un like, 2 días. 2 días más de vacaciones. Y en fin. Déjenme ver si tengo el Androidópolis. Androidópolis. Según yo no estás en el club, carnal. Pero déjenme ver. Androidópolis. Androidópolis. Está Rolópolis, nada más. Y buscarte no puedo porque, o sea, no hay forma de buscar usuarios. Déjenme ver si alguien más lo puso. Llego, aún quedan plazas en tu club. Hago 25.000 puntos, Plum Bob, para semana. Pues ahí déjame, Marco Las, déjame el nombre de tu club, de tu ciudad y ya vemos. Mira, aquí está otro. Visita mi ciudad, llego, se llama Benidorm y está en tu club. Ok. Vamos a ver, ¿cómo? Benidorm. 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 Aquí estás. Ok, visitar. ¿Vale?
Repara las calles de tránsito, se te puso rojo. No es que estén mal. Si te das cuenta, la felicidad de la ciudad no baja porque está en rojo nada más en la zona donde son edificios como de gobierno. Entonces no pasa nada, o sea, no me baja nada. Está en 100% la ciudad. Si estuviera entre edificios residenciales, sí. Ok, mira, esta es la ciudad de Benidorm. Ok. Tiene ahí su de este de hockey. No, de voleibol o quién sabe qué es eso. Si es de voleibol, ¿no? Mira, este yo lo quiero, el de Poseidón. ¿Vale? Este es el que cuesta dinero del neomercado. Neosimoleones. Vale, tiene un edificio aquí embrujado. Que este es. Creo que lo dieron el año pasado en Halloween. Y tiene aquí su zona de Omega. Mira, muy bonita. Tiene varios edificios ya. Está construyendo algunas casitas. Tiene acá bastantes. Mira, ya tiene dos de cada. De estos que están muy bien. Yo también quiero juntar dos de cada, pero 20.000 cada uno. Necesito más cositas. Tiene su este para globos. Yo quiero esta cosa para globos. Yo quiero esta cosa para globos para que obviamente hayan globos aerostáticos en mi ciudad. Es este de aquí, mira. Esta cosa de aquí. Los globos aerostáticos. Y también, mira, aquí hay otro. Estos son los globos aerostáticos y estos son dirigibles. Ok, este es un dirigible. Corrigiendo lo que dije. Dirigibles y globo aerostático. Ahí va otro. También está muy bonito el edificio. Quizá y pronto compre uno de esos. Porque se ven muy bien y adornan muy bien la ciudad. Acá tiene bastantes edificios. Me gustaría más si pusieras aquí puros edificios de ¿cómo se llama? De estos. De puntos épicos, ¿no? Edificios épicos. Proyectos épicos. Esa es la palabra correcta. Proyectos épicos. Muy bonita tu ciudad, ¿eh? Bastante. Tienes 598.358 de población. Muy bien, ¿eh? Nivel 40. A mí me falta todavía como 7 niveles para llegar a ese nivel. De población creo que tengo 400 y cacho, ¿no? Pero bueno, de todos modos quiero volver a reorganizarme. 428.000 tengo de población. ¿Alguien me dijo de los quesos? No. Hay que ver una última oportunidad a ver si vemos por ahí. No. Vale, pues vamos a llegar por aquí el episodio, chicos. Les quería mostrar esto, que la verdad se me hace un punto muy importante para la ciudad tener la finca Maxis, porque como ya les dije, no cualquiera lo tiene. ¿Por qué? Porque cuesta bastante caro. 1.000 sim cash no es poco. Y aparte, pues si quieres tenerla, casi casi tienes que pagar o tener muchísimo tiempo juntando el sim cash, que sí se puede, ¿eh? Sí se puede conseguir sin tener que pagar, sí se puede. Pero bueno, ahí está. En el próximo episodio, no sé qué vaya a pasar. A lo mejor compramos algo nuevo. Y ya saben, chicos, si les gustó, no olviden dejar su like en los comentarios. Obviamente, eso es lo que más me ayuda, ¿vale? Se agradece muchísimo que compartan el video, agarren el URL y lo copien y lo peguen en su Facebook, Twitter, lo que sea. Porque así más gente lo ve y más gente se suscribe y más felices somos todos. Y pues nada, chicos, muchas gracias por haber estado este ratito conmigo. Se agradece muchísimo y nos veremos hasta la próxima. Chao.